Buenas, el día de hoy la Academia en Biotecnología trae para ustedes la ponencia del doctor Licona Casani. El doctor Licona Casani es profesor y líder de grupo de investigación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es el actual director del Núcleo de Innovación de Sistemas Biológicos, que es la unidad de consultoría científica para la industria biotecnológica más importante del Tecnológico de Monterrey. Realizó sus estudios profesionales en Ingeniería en Biotecnología en el Instituto Politécnico Nacional, la maestría en Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en Biología de Sistemas Microbianos en la Universidad de Queensland. Es autor de más de 30 artículos científicos y es cofundador de dos nuevas empresas biotecnológicas. La investigación actual del doctor Licona se centra en la optimización de cepas no modelo utilizando enfoques de biología de sistemas y minería del genoma para la producción de compuestos bioactivos. Bueno, entonces con esta presentación le damos la palabra al doctor Licona para que nos dé su charla. Listo. Sí me escuché bien, ¿verdad? Perfecto. Ok. Bueno, pues muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Es la primera vez que tengo la oportunidad de entrar en contacto con el Instituto de Biotecnología del Noreste. Realmente me da mucha emoción. Ojalá que de esta charla puedan salir algunas pláticas, subsecuentes de para lo que sea, ¿no? Ayuda, colaboración, solamente para platicar y que nos conozcamos. La plática que voy a dar hoy se refiere al desarrollo de una, de, no, no de una plataforma, pero de un mecanismo, de una manera de optimizar procesos que, si bien no es nada nuevo, nada que no se haya platicado antes. Sí, tiene mucho énfasis en algunos puntos muy centrales que impactan en el desarrollo de un proceso y más el desarrollo es la aplicabilidad de un proceso a escala industrial, ¿no? La plática se enfoca principalmente a dos bioprocesos, a dos casos de estudio que me ha tocado participar en mi grupo de investigación en el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, coincidentemente ambos tienen que ver con la industria de cosmética, la industria del cuidado de la piel. Bueno, ahí está. Bueno, primero, ¿dónde me encuentro? Desde hace 3 años soy parte del Tecnológico de Monterrey, en el Campus Monterrey, y en particular soy investigador del Centro de Biotecnología FEMSA, ¿no? Está en el campus principal en Monterrey. Y tengo un poco de problemas con. Ahí está. El Centro de Biotecnología, para los que no lo conozcan, seguramente muchos ya han escuchado de él, se generó una inversión de poco más de 60 millones de dólares para este centro, que es el Centro Insignia en Desarrollo de Procesos Biotecnológicos de Apoyo a la Industria, con una serie de industrias y una serie de financiamiento privado. Y bueno, este centro alberga a más de 100 investigadores en diferentes áreas de desarrollo interdisciplinario. Hay ingenieros biotecnólogos, que hay ingenieros químicos, bioquímicos, ingenieros en alimentos, biólogos químicos, médicos. Es realmente un área de interacción multidisciplinaria bastante, bastante interesante. No, sin dar mucho detalle, realmente, pero sí, sí es importante, creo, mencionar. Es un centro de investigación en donde la interacción con la industria es mucho más expuesta que en otros. Está diseñado para interactuar con la industria a diferentes niveles de desarrollo, de consultoría, de hasta de procesos de algunos de maquila. Y bueno, de ahí viene que el 80% de los proyectos de investigación que se ejecutan en el Centro de Biotecnología
son financiados por la industria, ¿no? Por esas interacciones. Dentro del Centro de Biotecnología y en el Tecnológico de Monterrey, en la Escuela de Ingeniería y Ciencias, hay varios grupos de investigación. Esos grupos se les llaman grupos de enfoque, y el grupo en el que yo me encuentro, hay cuatro grandes grupos de enfoque, le llamamos enfoque de estratégicos de investigación. El grupo en el que yo me encuentro refiere a la aplicabilidad de la ciencia y el conocimiento con nuevas tecnologías. Somos ya cerca de 10, 12 investigadores, y cada uno, 10 grupos de investigación, digamos así, con diferentes enfoques, desde biología de plantas, algunos en alimentos, desarrollo de vacunas, terapia celular, biología sintética, pero todos enfocados a la frontera de la ciencia, a la frontera de la aplicabilidad, ¿no? Interactuando, como les comentaba, con muchas empresas. El grupo el que yo me encuentro, bueno, primero lo presento, somos un grupo de entusiastas de la genómica, la microbiología, de aprender. Les presento a mis estudiantes, son estudiantes de maestría, doctorado. Y el laboratorio en el que pertenecemos se llama Genómica Industrial. En el laboratorio tenemos diferentes líneas, diferentes proyectos que tienen que ver con genómica microbiana, con desarrollo de herramientas de biología de sistemas o biotecnología sintética, para justamente enfocado a optimizar cepas, no modelo. Cepas no modelo, me refiero a cepas que son muy lejos de lo que conocemos en los libros de texto, ¿no? Muchos de ellos aislados ambientales, incluso complicados de crecer, etcétera. Y microbiología industrial. Okay, tenemos diferentes tipos de proyectos en estos. Mis alumnos están incorporados a diferentes tipos de proyectos en estas áreas. Y en particular me gustaría, para esta plática, tiene un poquito más que ver el trabajo que hacemos con consultoría científica. Y para ello, rápidamente les voy a platicar de una iniciativa que está justamente en el centro, en el corazón, porque está justamente, de hecho, en el núcleo, en el centro lo que es el Centro de Biotecnología. Y se llama el Núcleo de Innovación en Sistemas Biológicos. Este núcleo son unas instalaciones en donde hay un el deber ser es tratar de interactuar y tratar de un poquito cerrar la brecha que existe entre los desarrollos, en este caso en particular, los desarrollos que existen en el Tec de Monterrey por parte de estos grupos de enfoque, los grupos de investigación, con la industria biotecnológica. Y yo sé que estas palabras las hemos escuchado, especialmente los biotecnólogos, cientos de veces, ¿no? Acercarnos a la industria, o acercar la academia a la industria, o la industria acercarse a la academia. Son palabras que ya cuando las escuchamos ya suenan hasta bastante genéricas, ¿no? Lo que estamos haciendo en el núcleo es, pues, evidentemente, tratar de atacar ese problema, porque es un problema que consideramos importante, especialmente en un país donde la industria biotecnológica pues adolece de muchas áreas, ¿no? Nosotros lo que tratamos de hacer es, justamente, tenemos este núcleo tiene este centro de investigación tiene pues un área de fermentación hasta a escalar procesos desde 3 litros, 1 litro, 3 litros, 20, 30 litros, hasta 100 litros. Tiene adjunto una área de purificación, en donde diferentes tipos de cromatografías especializadas a diferentes escalas se pueden también probar. Tiene un área adjunto también a un área de secuenciación de genomas. Es un centro donde se integra realmente muchas de las herramientas que pueden favorecer el desarrollo de procesos biotecnológicos. Y lo que estamos haciendo aquí es, pues, tratar de conocer la dinámica de la industria biotecnológica, para ver cómo nosotros podemos tratar de amoldar y a impregnar de alguna manera en las dinámicas, ¿no? Para poder, evidentemente, impactar. Mucho de lo que hacemos en el núcleo se refiere a la aplicabilidad de los procesos. Entonces, cuando nosotros interactuamos con
con la industria, que puede ser industria ya muy, muy establecida, grupos biotecnológicos muy grandes, o puede ser startups recién generadas con alguna idea, lo primero que hacemos es establecer un esquema de factibilidad tecnoeconómico. Es decir, un análisis tecnoeconómico en donde nosotros sabemos qué variables del proceso, y en este caso en particular, qué variables metabólicas son de las más, son las limitantes. Son qué variables biotecnológicas son, perdón, qué variables del proceso metabólicas son las limitantes para que el proceso no pierda una factibilidad económica. Y todo el diseño de las estrategias, todo el diseño de la ingeniería metabólica de proceso va enfocado a alcanzar esos límites. De manera que cuando nosotros encontramos un proceso o una idea, independientemente del grado de maduración que tenga, que esté muy, muy lejos de una factibilidad económica, nosotros vamos clasificando esas ideas y vamos dándoles prioridad. Y no solo eso, informamos al cliente, en este caso, informamos al usuario final sobre estas decisiones para que no, para que vean qué tan lejos o qué tan cerca está de llegar a impactar en un proceso biotecnológico la idea o el proceso o las nuevas ideas que se generan, ¿no? Entonces, el mensaje quizá hasta este momento es, pues, que estamos tratando de hacer, atacando un problema que todo el mundo conocemos, que todo el mundo conocemos incluso de muchas, muchas perspectivas diferentes, utilizando como eje central la factibilidad del proceso para impactar en números tecnoeconómicos a la industria, ¿no? Entonces, justamente la plática de hoy se requiere, se trata de cómo agarramos dos ideas que son en etapas muy tempranas de desarrollo, y cómo utilizando pues herramientas, llegamos a una factibilidad económica, suficiente para poder aplicar el proceso y poder generar, pues, un bien biotecnológico, ¿no? En fin, antes, ya para entrando un poquito más en detalle, aquí esa diapositiva lo que les quiero mostrar es, son dos de las personas que se pueden considerar como los padres de la biotecnología, en los últimos 30 años quizá, que enfocados principalmente a la modificación, no solo a la aplicabilidad, sino a la modificación del metabolismo de bacterias o microorganismos, para poder generar, pues, un producto, un bioproducto, ¿no? Entiéndase lo que sea, desde que sea biomasa quizá, algún metabolito, una proteína, etcétera, ¿no? Entonces, James Bailey y Sanjiv Lee son de entre muchas personas, pero son de los pioneros en justamente en el diseño, en la incorporación de ideas de, bueno, podemos agarrar a una bacteria, no simplemente hacer biomasa o no simplemente hacer lo que ya produce, sino modificar la bacteria un poco para optimizar su performance metabólico, digámoslo así. Y lo que me llama mucho la atención, no me llama mucho la atención, pero el énfasis de esta diapositiva es justamente cómo desde su concepción las ideas de la incorporación de ingeniería genética y secuenciación y todas estas cosas que nosotros hacemos de una manera rutinaria en biotecnología, siempre están o siempre estuvieron concebidas para tener un impacto, una factibilidad económica, ¿no? Entonces aquí les pongo, para no leer todo el texto, es una diapositiva bastante repleta. Aquí les pongo, pues, un par de no son citas, pero son artículos que escribieron en su época, en donde hablan, en un inicio, James Bailey, digamos, que es del padre de la biotecnología, o el padre de la ingeniería metabólica, digamos, ya concebía que sí podemos modificar, inactivar genes, sí lo podemos hacer, ya están las herramientas, o ya estaban incluso hace 30 años las herramientas. Pero se sabía ya de entrada que los procesos, ese tipo de procesos, ese tipo de nuevas cepas,
estaban muy lejos de una factibilidad en un bioproceso, una factibilidad económica, ¿no? Evidentemente, ahora ya 30 años después, Zhang Yupli, que es también una de las personas mucho más prominentes en este tema, realmente sabe, y no solo sabe, reconoce que este problema a lo largo de 30 años no se ha podido lograr. Y si nosotros revisitamos, o hacemos una revisión de la literatura, o una revisión del status quo de los procesos biotecnológicos que existen ahora en la industria, o que se les ocurra lo que quieran, incluso producción de una toxina, producción de biomasa, producción de un probiótico, producción de un antibiótico. Todos esos procesos están establecidos ahorita en la industria, o la mayoría, hablando de una gran mayoría, con métodos de producción, métodos, digamos, métodos, conceptos desarrollados científicamente hace 30 años. Lo que significa que ha sido muy, muy difícil incorporar, lo que ha sido muy, muy difícil incorporar los nuevos conceptos a un proceso o pasar a hacer pasar los conceptos nuevos, hacerlos pasar a un esquema de factibilidad. Aquí lo que voy a hacer brevemente es caminar con ustedes sobre lo que es el desarrollo de un proceso biotecnológico. Muy, muy, muy general. No, bueno, ¿empezamos con qué? Pues de este lado, del lado izquierdo, empezamos con pues el diseño de una idea, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Pues queremos producir, hay varios caminos, ¿no? Queremos producir un producto que es considerado como bulk chemical, porque se les llama bulk chemicals a los productos que son generalmente metabolitos primarios que crecen, que se producen junto con la biomasa y que se esperan evidentemente grandes cantidades de estos componentes. Entiéndase aminoácidos, entiéndase etanol, entiéndase muchos metabolitos primarios que también ustedes seguramente saben a lo que me refiero. O queremos hacer un specialty chemical, alguna droga, algún metabolito que se produce en el microorganismo con muy pocas cantidades y que lo que vende de este metabolito es generalmente su bioactividad, y evidentemente la industria, la clínica, la industria farmacéutica está plagada de este tipo de compuestos, ¿no? O quizá queremos hacer algún bioproceso en donde queremos utilizar algún circuito o alguna biomasa, alguna bacteria, algún microorganismo para degradar algún residuo industrial, algún residuo no sé, ese tipo de proyectos seguramente también los conocen, ¿no? Entonces, definiendo primero el diseño, bien, vamos después a, bueno, tenemos que seleccionar pues a un microorganismo con el que vamos a operar, ¿no? Y teóricamente, dependiendo el proyecto, dependiendo la idea, dependiendo este primer paso, tenemos que pasar y tenemos que, ¿sabes qué? Vamos a irnos, si estamos hablando de un specialty chemical, pues seguramente nos tenemos que ir con alguna bacteria que se aisló, con una bacteria que sobreproduce fisiológicamente este compuesto, ¿no? Si estamos hablando de muchas bacterias que son productoras de antibióticos, etcétera, y es muy difícil llevar estos productores, estos circuitos metabólicos a una bacteria modelo. Evidentemente, todo el mundo queremos trabajar con bacterias modelo. ¿Por qué? Pues porque son fáciles de operar, son fáciles de modificar, ya se les conoce mucho fisiología, se conoce mucho cómo operan metabólicamente. Entonces, evidentemente todo mundo se enfoca a trabajar con bacterias modelo. Como bien sabemos, de bacterias modelo, pues hay muchas, ¿no? Hay muchas, pues de todo tenemos. Gram positivas, pues sabemos, dependiendo para qué, pues algunas estreptomices, tenemos algunas clostridias, tenemos. Queremos gram negativas, pues están pseudomonas, escherichia, hay muchas bacterias de las cuales se ha acumulado mucho conocimiento que se consideran como bacterias modelo, y hay hubo mucha tendencia a utilizar ese tipo de bacterias para estos procesos. Las bacterias modelos son buenas, son muy buenas para trabajar y son efectivamente eficientes trabajando en procesos de producción de los que llamamos bulk chemicals, ¿no?
Les comentaba, los specialty chemicals definitivamente se tienen que ir con los natural agar producers, y aquí es donde ya no son bacterias modelo, ya son procesos metabólicos que uno no conocíamos, no estaban descritos, o pensábamos que conocíamos porque se sabía que un modelo microbiano funciona igual, y realmente esta transferencia de conocimiento, esa aplicabilidad del conocimiento es muy pobre, ¿no? Y evidentemente dentro de este mundo de microorganismos, pues existen opciones. Que si vamos a agarrar un microorganismo que se puede utilizar de una manera fácil para algún bioproducto para que de consumo humano, pues agarramos una bacteria gras. Si vamos a agarrar que una cepa que es un termófilo, que porque queremos que hacer fermentaciones que no son estériles, entonces que una bacteria que crezca a altas temperaturas, y hay el catálogo, como ya ustedes imaginarán, es extenso, ¿no? La siguiente paso, ya cuando tenemos qué producto queremos y qué cepa queremos, pues existe ya la parte de, bueno, vamos a tener que empezar a modificar el fenotipo. El fenotipo, entiéndase, pues la producción del compuesto que queramos hacer, ¿no? Y hay varias técnicas, generalmente, y recuerden que estamos hablando de procesos que tienen aplicación o que pasan esta barrera de factibilidad económica. Los procesos desarrollados, pues están desarrollados por esquemas de mutagénesis aleatoria y rondas de selección. ¿Esto qué significa? Significa que yo voy a agarrar a mi bacteria, la voy a poner, uso un mutágeno y voy a empezar a hacer algunos mecanismos de selección, de adaptación en el laboratorio, de adaptación evolutiva, para poder seleccionar al fenotipo, empezar a modificar el fenotipo que quiero, ¿no? Evidentemente, como complemento a estos enfoques, existen también los que ahora se conocen como ingeniería metabólica. ¿Qué significa? Bueno, vamos a conocer cómo está constituido el metabolismo de nuestra bacteria que estamos operando, del microorganismo que estamos operando, y vamos a tratar de interconectar y vamos a tratar de conocer cuáles son los precursores necesarios, precursores metabólicos necesarios que alimentan las vías metabólicas que requerimos, cuáles son los intermediarios metabólicos claves dentro de nuestra vía meta dentro de nuestra nuestro la generación de nuestro producto. Y vamos a tratar de hacer una operación, una interconexión o una desconexión de algunas vías metabólicas que nos quitan algún precursor, etcétera, ¿no? Lo que se conoce ahora como ingeniería metabólica. Estas dos técnicas lo que hacen es generalmente, pues sí, empezar a modificar el fenotipo, empezar a generar una modificación, una optimización, perdón, empezar a aumentar los rendimientos de producción, etcétera. Y la última etapa, pues es justamente lo que ya se llama la optimización del fenotipo, ya en condiciones de maduración de la tecnología mayores, es decir, a una escala en donde ya estamos en un ambiente pues muy similar a lo que ya va a ocurrir en la industria, ¿no? Y evidentemente, pues ocurre justamente, pues esto, modificamos el metabolismo, hacemos una serie de análisis. De operación, de si queremos hacer un biosensor para que detecte la cantidad del producto que se está generando, hacemos análisis profundos de las vías metabólicas, entiéndase genómica, transcriptómica, proteómica, en fin, una serie de herramientas que seguramente todo el mundo ha escuchado, que van a tratar de optimizar el fenotipo, van a tratar de justamente llegar a una barrera en donde ya los rendimientos generados son aplicables industrialmente. ¿Ok? En fin. Y luego vamos pues a la parte de la aplicabilidad, ¿no? Vamos a meter a la bacteria que estamos generando, al microorganismo, en un ambiente ya de fermentación, y vamos a ver qué factibilidad económica o cuáles son los puntos débiles del bioproceso. Lo que voy a hacer, los que les quiero comentar es que justamente recitando o revisitando lo que comentaban
James Bailey y Sanjub Lee, realmente estamos en muchos casos, los procesos que generamos y las ideas que se generan en un laboratorio quedan muy lejos, muy, muy lejos de aplicarse industrialmente, especialmente porque la industria biotecnológica ha sido nutrida históricamente, pues por procesos, por productos derivados del petróleo, que evidentemente son muchísimo más baratos a lo que, a lo que, a lo, a algún producto generado por un microorganismo. No, y superar esa barrera de factibilidad es de lo que adolece muchísimo, muchísimo pues la investigación en biotecnología de procesos de fermentación, ¿no? Lo que les voy a comentar en este caso, pues son de conceptualmente qué es lo que sucede en la industria, ¿no? En la industria, lo que sucede, bueno, idealmente, ¿qué nos imaginamos? ¿Sabes qué? Yo cuando quiero ser ingeniero o decidí estudiar biotecnología, ah, pues qué padre, voy a agarrar una bacteria, voy a ver sus genes y voy a agarrar los genes, los voy a modificar y de repente voy a ponerle un medio de cultivo que yo sé cuáles son los ingredientes que necesito para poder alimentar a mi vía metabólica y poder, evidentemente, generar un proceso optimizado en donde genero el producto que quiero, lo voy a enriquecer, ¿no? Y así fue cuando al menos yo, que estudié biotecnología y hice maestría y doctorado justamente en áreas de optimización del metabolismo de cepas industriales, pues así siempre me lo imaginé, como pues una línea recta, sin bien pavimentada, una callecita bien pavimentada, fácil de caminar. Lo que sucede, ya estando en contacto con directo con mucha con procesos industriales, lo que sucede para empezar es las cepas que se generaron por imagínense que no estamos hablando de una cepa rara, ambiental, Streptomyces, de Luna Ceticus, de donde haya salido. No. Imagínense que estamos hablando de una cepa de un clostridium. Un clostridium que se sabe bien cómo funcionan los clostridiums, porque pues hay clostridios que son muy, muy, muy significativos para la salud, ¿no? Entonces se conoce clostridium difficile, clostridium tetani, en fin. Esas cepas que pertenecen a esos procesos, pues fueron pasadas excesivamente por procesos de mutagénesis aleatoria y selección para producir más toxina. Entonces, lo que nosotros nos podemos imaginar que creemos que conocemos, porque vamos al libro de texto y vemos que Clostridium perfringens o Clostridium tetani o Clostridium es difícil, tiene cierto metabolismo, de entrada es muy poco probable que lo tenga, porque justamente estas rondas de mutagénesis aleatoria. ¿Ok? De entrada, lo que creemos que conocemos por ahí ya no es. No solo eso, sino que todas estas, desde hace 15, 20 años que la secuenciación se democratizó, la secuenciación de genomas, hablando de microorganismos, ya se democratizó, ya es mucho, muy fácil secuenciar, muy barato, a comparación de hace 10, 15 años, obviamente, nos damos cuenta que realmente lo que creemos que conocemos, porque nos echamos los libros de texto de James Bailey y Sanjub Lee, pues realmente no es así. Realmente las cepas que creíamos que son un modelo o que son muy parecidos y que en un árbol de taxonomía están muy, muy parecidos, muy cercanos, realmente se comportan muy diferente en su estado natural. Ahora imagínense cuando se pasaron por métodos de secuenciación, perdón, de mutagénesis masiva. Y no solo eso, ahora imagínense cuando están, ahora, en lugar de vivir. Hablando de, perdón que siga hablando de los clostridios, pero en lugar de vivir en el músculo de una vaca o en un músculo anaerobio donde hay muchas fibras, muchos ricos, rico en proteínas, bla, 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 pues ahora vive la bacteria en un reactor en donde siempre la temperatura va a ser 37 grados centígrados, el nivel de oxígeno va a ser constante. Entonces, lo que conocemos, lo que creemos que conocemos se reduce. Pues digo, no quiero ser pesimista, no es cero, pero es mucho, muy, muy bajo
el conocimiento. Entonces, cuando nosotros somos ingenieros biotecnólogos y queremos optimizar un proceso, ah, ¿sabes qué? Pues sí, viene la industria y quiere que le optimicemos esto. Ah, a ver, pues sácate el libro, a ver, ah, pues a ver, bájale el pH, no sé qué. Realmente estamos tirando en un tablero que ni siquiera conocemos, ¿no? Entonces, por eso en esta imagen, pues ponemos al microorganismo productor en un. Realmente es una caja negra, que no creemos que es caja negra. Es una caja negra en donde no sabemos qué es lo que está pasando por dentro. Simplemente vemos que salen algunos productos a veces y en diferentes condiciones y en diferentes. Y lo que ha hecho la industria biotecnológica es decir, bueno, ¿sabes qué? Pues entonces lo que vamos a hacerle al clostridio, pues entonces agarra, vete por una cabeza de una vaca, quítale el cerebro, échale en una licuadora y ese va a ser el medio de cultivo. Y el medio de cultivo de la industria biotecnológica en general para la mayoría de los procesos es muy, muy complejo. Muy complejo tratando de decir, ¿sabes qué? Pues tengo una caja negra, pues bueno, ni modo, échale de todo, échale así. Y eso genera a la larga muchísimos problemas en la industria y que es justamente de los problemas mucho más comunes de procesos de fermentación. Especialmente hablando del esquema de productos y hablando de specialty chemicals, ¿no? Que son evidentemente los más caros y son evidentemente los que tienen más ganancias para la industria. Entonces, todo este concepto, esta falta de conocimiento de la fisiología del comportamiento generado por toma de decisiones que se tienen que tomar, porque al final de cuentas lo que quiero es generar un proceso que me dé ganancias, ¿no? Estos procesos sí, sí se generan, o sea, yo puedo darle a un clostridio un medio mínimo, bla, pero realmente la cantidad de producto va a ser muy baja y evidentemente no va a pasar por perdón, ya, no va a pasar por. No va a pasar la barrera de la factibilidad. Entonces, ese tipo de decisiones se tienen que tomar y pues los problemas están ahí, ¿no? Lo que nosotros en el laboratorio tratamos de proponer es, evidentemente, pues el estudio de justamente cómo funciona y cómo opera una población microbiana en un contexto controlado, en un contexto donde la fisiología ya no es la que conocemos o la que se conoce o la que se espera, cómo funciona, cómo ocurre el flujo de la información desde su genoma hasta lo que es un fenotipo, ¿no? Evidentemente, el genoma se transcribe, se hace, se traduce, se generan algunas redes metabólicas, esas metabólicas se incorporan o son parte de una red de vías metabólicas y de ahí, de alguna manera, se definen los fenotipos. Fenotipos que son inherentes a la fisiología de una bacteria, como es la generación de un biofilm, un estado de competencia. Aquí les pongo dos ejemplos que son de los más trillados, pero evidentemente hay muchísimos, ¿no? Que generación de esporas, no sé qué. Pero más allá queremos nosotros ver cuáles son los recursos metabólicos necesarios para que los fenotipos que nos interesan, como la producción de una vacuna, una proteína, incluso una proteína heteróloga, o la producción de un metabolito, sean favorecidos. Y este caminar de la información es lo que nosotros en esta parte, en mi laboratorio, en cómo nos enfocamos para hacer esta optimización. Y tenemos algunos ejemplos, pues con algunas empresas que estamos operando con sus procesos, y tenemos unos ejemplos que forman parte de algunas ideas que son un poquito menos, o que iniciaron con un nivel de madurez mucho más bajo. Ya no sé por qué no avanza. Y en fin, ¿no? Es lo que queríamos hacer. A final de cuentas, esto de aquí, este caminar de la información, acotado evidentemente en un tiempo y espacio, que es un fermentador, tomando en cuenta los fenotipos que queremos, se reduce a la generación de lo que le llamamos mapas fisiológicos de la fermentación. Entonces nosotros monitoreamos a lo largo de la fermentación de un proceso X, monitoreamos cuál es el estado fisiológico, hablando de metabolitos, o sea, hablando del metabolismo central, si lo quieren ver, y hablando también del estado fisiológico.
No les quiero, no quiero que nos metamos mucho en ese detalle, pero sí lo que quiero que vean es, por ejemplo, en este caso, es un trabajo en lo que reciente, en donde lo que estamos haciendo es mapear justamente cuáles son las partes metabólicas que refieren un poco más a la producción de una toxina, ¿no? En un clostridio. Y lo que estamos haciendo es, evidentemente en este caso se hizo por transcriptómica. Entonces, lo que están viendo en estas gráficas, sin verle mucho detalle, lo que están viendo es cómo cada uno de los genes, en este caso de la síntesis de los aminoácidos, cómo cada uno de los genes se expresa a lo largo de la fermentación. Desde su concepción, desde las 8 horas, desde que pudimos sacarle DNA al reactor, hasta antes de que se nos muriera y se nos degradara todo el RNA. Entonces, bueno, perdón, es por aquí, porque en esta parte de la curva ya se está degradando, ya se está alisando el cultivo y evidentemente el RNA ya no sale bien, ¿no? Pero justamente en este caso relevante, que son 40 horas de fermentador, queremos saber qué es lo que está pasando en el metabolismo, cómo es que la célula realmente está obteniendo energía en las condiciones del reactor de la empresa, o sea, o de laboratorio. En esas condiciones queremos saber cómo es que la cepa saca ATP, cómo es que la cepa genera su biomasa, cómo es que la cepa que come, cómo come, qué hora lo come, todo, ¿no? Entonces, esto es una representación de algunos aminoácidos, evidentemente. Empezamos con un mapa metabólico gigante de todas las vías, pero lo fuimos acotando y nos dimos cuenta, pues, que evidentemente hay unos aminoácidos que son mucho más representativos para esto, ¿no? En fin, y también de otras procesos celulares, ¿no? Como lo son, quizá, como lo son, pues, que la programa de autólisis, de algunos genes transcripcionales, etcétera, ¿no? Eso es lo que en el laboratorio tratamos de enfocar para aplicar justamente para tratar de optimizar procesos y llevarlos a la factibilidad, porque evidentemente el cliente, si no es factible, si no les ayuda, pues no pasa, ¿no? La idea. En fin, esta segunda parte de la plática, que yo sé que ya tengo unos 15 minutos, quizá 10 minutos. Sí, ¿verdad? 10 minutos. La voy a utilizar para darles ejemplo de dos. Me voy a ir un poquito rápido, porque el detalle realmente no lo merita, pero de dos ejemplos. Uno, la producción de un polímero que se utiliza en la industria cosmética, se llama el ácido hialurónico, y el ácido hialurónico en la industria cosmética siempre ha estado, siempre ha formado parte, porque muchas de las cremas que se utilizan como rellenadores, pues tienen este polímero, ¿no? Es un polímero que genera la bacteria, es un estreptococos epidermicus, y es un polímero que se genera a partir de ácido glucurónico y N-acetilglucosamina. Estos dos carbohidratos se polimerizan, los polimeriza la bacteria. Sabemos de dónde viene, de parte de la qué intermediarios celulares lo generan, dónde están esas vías metabólicas, sabemos dónde están, sabemos qué enzima sintetiza, todo eso se conoce y sabemos cómo se polimeriza el ácido hialurónico, ¿no? Eso realmente no es muy novedoso. Evidentemente sabemos también que bajándole y abriéndole la llave, subiéndole la llave a estas dos vías, podemos cambiar el peso molecular del ácido hialurónico, y eso le cambia muchísimo su aplicabilidad, ¿ok? Pero bueno, las cepas de ácido hialurónico siempre han estado ahí, y el proceso también es muy viejo. Nosotros cuando quisimos optimizar la cepa, dijimos, bueno, ¿qué hace el ácido hialurónico? ¿Qué hace la cepa? ¿Por qué produce ácido hialurónico fisiológicamente? ¿Y por qué queremos, por qué produce ácido hialurónico fisiológicamente? ¿Para qué lo necesita la cepa en su vida? ¿Y cómo puedo yo hacer el ambiente de un reactor activo o propiciador, si lo quieren, que propicie o que induzca la síntesis de este polímero? Y pues estudiando, evidentemente, la interacción con las células de la. Pues es un patógeno, el patógeno, es un, el, esta bacteria, Streptomyces, es un, perdón, Streptococcus, es un patógeno
Y pues tiene una interacción definida con el sistema de defensa, es un sistema inmunológico de los caballos, en este caso, que fue donde se avistó por primera vez. Sin entrar mucho en detalle, nos caímos en cuenta o sacamos una hipótesis, ¿sabes qué? El ácido hialurónico es un polímero que la bacteria utiliza para protegerse de un ambiente altamente oxidativo al cual el sistema inmunológico expone a los patógenos que entran. No voy a entrar en detalle. Lo que generamos fue un sistema de selección, perdón, aquí la imagen se ve muy mal, un sistema de selección para poder evolucionar una cepa que pudiera resistir e inducir ciertos programas celulares que identificamos como clave, como la hemólisis, que no hiciera hemólisis, que no produjera hialuronidasa, porque la hialuronidasa evidentemente degrada el ácido hialurónico, que es no queremos eso, y queremos exponerlo a mucho estrés oxidativo. Entonces generamos un sistema de evolución interno en donde evidentemente hicimos un screening de 10.000 cepas para estos tipos de fenotipos y nos quedamos al final de cuentas. Bueno, pero primero la mutagénesis para poder hacer cepas hemólisis negativas, que se ve el fenotipo claro, cuáles son las hemólisis negativas, que no degradan sangre. Luego, hialuronidasa negativo, diseñamos un sistema de selección que reacciona y genera un color cuando existe la hialuronidasa, entonces seleccionamos con cetilpiridinio. De ácido hialurónico, generamos este sistema de selección para hacer otra ronda de mutagénesis y luego generamos resistentes a un antibiótico que sea canamicina, que sea caracterizado como un inductor o un resistente del estrés oxidativo. Y pues generamos una serie de bacterias, una serie de cepas, serie de mutantes, en donde, pues evidentemente el rendimiento, utilizando los fenotipos adecuados, el rendimiento el comportamiento en el reactor, pues ya fue mucho más parecido a lo que sucede en un músculo o en un caballo, pues, cuando se infecta, y el fenotipo, pues fue claro, ¿no? Generamos cepas y se generó un producto que se utiliza como un humectante que tiene un polímero de ácido hialurónico. Esta empresa no es, esta empresa no es, es una empresa, una startup que se acercó a nosotros como una consultoría y generamos un proceso en donde factiblemente ellos pueden producir ácido hialurónico a una escala ya semi-industrial. ¿Okay? Luego, rápidamente les voy a platicar sobre un proceso de producción de una proteína que utilizamos para un problema que es muy grave también en México, que es la epitelialización de heridas crónicas, ¿no? Y hay un proceso celular mediante el cual una capa de fibroblastos que está herida, que está rota, se producen cierta cascada de señalización para poder, evidentemente, cerrar la herida, ¿no? Y lo que nosotros generamos fue, encontramos un factor de crecimiento, encontramos un elemento que justamente alimenta muy bien, una disculpa, no, pues no puedo hablar muchos detalles, pero alimenta muy bien a esta cascada de señalización y evidentemente genera pues una mejora en la cicatrización de la piel, ¿no? Entonces lo que hicimos fue evidentemente diseñar una cepa. Queremos producir mucho de esta proteína, hicimos una modificación en la proteína para poderla producir en gran escala, en Pichia pastoris, que es una cepa, es una bacteria, es perdón, es una levadura que es muy conocida para producir este tipo de compuestos, de proteínas recombinantes. Modificamos la proteína y luego hicimos un método de inserción multilocus en el cromosoma, para agregándole este cassette que produce nuestra proteína, agregarlo muchas veces y agregar una copia muchísimo y agregar muchas copias de nuestro cassette con nuestro gen a lo largo del cromosoma. Y generamos con el mismo concepto que les comentaba, adaptación evolutiva en el laboratorio, generamos cepas que fueran resistentes a un antibiótico y la resistencia es proporcional
a el número de copias que se insertan. Entonces generamos un sistema de adaptación en el laboratorio para poder generar una cepa sobreproductora. Hicimos rondas de selección con el antibiótico para poder saber cuál es la cepa productora y identificamos evidentemente cuál es una serie de cepas, de otra, también de una batería de 5.000 cepas, 10.000 cepas, cuáles son las más productoras. Nos quedamos, hicimos el proceso, hicimos la producción en un reactor a pequeña escala, definiendo las condiciones, la fuente de carbono, empezando a conocer la fisiología de la levadura productora de esta proteína, en fin, y generamos un producto que evidentemente lo modificamos con nanopartículas de oro, que corre, que restan un poco el crecimiento de restan un poco el crecimiento de patógenos, y pues generamos un producto que, como es una proteína muy estable, compite mucho, no voy a entrar mucho en detalle, pero compite con características de, no necesita cadena de frío, dura muchísimo, es mucho, muy estable, etcétera. Compite con muchos otros productos, ¿no? Aquí me voy a ir, perdón, un poco rápido, o cierro los ojos, porque aquí vienen algunos ensayos clínicos que hemos hecho con la proteína, en donde hemos tratado, hemos curado, hemos cerrado heridas en pacientes que son pies diabéticos y que son heridas vasculares, ¿no? Muy, muy severas, que incluso ya no sé, ¿bajo qué concepto? Bajo el concepto de cuando hay una herida que de un paciente que no tiene o dinero para comprar tratamiento o no existe tratamiento, se puede usar, se hace uso de este compassionate use, ¿no? Que es justamente, el doctor evidentemente determina si hay algún tratamiento que se pueda utilizar o no, y él lo usa bajo su responsabilidad, ¿no? Entonces, perdón, hemos cerrado, hemos operado muchas heridas, en México. Esta es una presentación que tenía para un grupo de médicos, entonces por eso había heridas un poco expuestas, pero pues hemos cerrado muchas heridas de muchos tipos a una velocidad mucho más, mucho mayor de lo que se espera, en cualquier otro producto, en el mercado, ¿no? Hemos distribuido de manera gratuita más de 2.000 tratamientos a través de la Fundación FEMSA y el gobierno de Oaxaca y la empresa, evidentemente, que es dueña de la tecnología, a los cuales nosotros en el laboratorio les damos consultoría científica, ¿no? Entonces, se ha aprobado en muchos estados este producto. Significa, evidentemente, y es obvio el mensaje, que es un proceso muy factible, industrialmente. Y bueno, hay una clínica en el estado de Oaxaca que se dedica a justamente a tratar heridas justo solo con este proceso. En fin, pues muchísimas gracias. Hasta aquí, espero que el mensaje haya sido un poco claro. Les agradezco mucho al equipo de trabajo, especialmente a Lorena, a Héctor, a Monse. En general, a todo mi equipo es realmente muy unido, muy, muy productivo. Y la gente que financió los proyectos, al menos los que les acabo de mostrar ahorita, pues el Tec de Monterrey y algunas empresas, ¿no? Y Conacyt, evidentemente. Sin más por el Muchas. momento, pues les agradezco muchísimo. Hay algunas preguntas, no sé si tengamos tiempo. Muchas gracias, Cuauhtémoc, por tu presentación. A mí me parece muy interesante y entiendo perfectamente de lo que hablas. Yo me enfrenté a muchísimos retos mientras estuve en la industria. Tú te acordarás de eso y entiendo muy bien todo lo que nos expones y bueno, tú lo hiciste, todos esos retos los expusiste en menos de una hora. Entonces, muchas gracias. Ahora podemos pasar a la sesión de preguntas. Y ya saben, las preguntas se hacen a través del chat o levantan la mano. Aquí la doctora Arredondo, no recuerdo bien su apellido, es que para nosotros es la doctora Kitty, me pide que te comentemos, o bueno, que te comente que tu seminario está muy interesante, que se tuvo que ir para atender otra reunión, pero que le gustaría platicar contigo porque tienen dentro de sus proyectos
algunas biomoléculas o bioactivas de microalgas que quisieran producir ya a una escala mayor. Entonces, le gustaría platicar contigo. Ya le pasé tus datos y bueno, te fue. También tenemos aquí al doctor García que levantó la mano. Doctor García, si gusta abrir su micrófono para que haga su pregunta directa. Muy bien, buenos días. Gracias por la oportunidad. Colega, pues muy interesante tu conferencia, tu presentación. Debemos recordar que estos seminarios están destinados, tienen la meta de ir ayudando a los estudiantes, pues a desarrollar capacidad de análisis crítico, de profundizar en ciertos aspectos del conocimiento, y me pareció un muy, muy, muy buen ejemplo de lo que alguien tendría que saber para estar haciendo lo que tú estás haciendo. Pues hablamos de patología, de biología, de bioquímica, biología molecular, etcétera. Y en ese sentido, creo que ha sido muy, muy, muy bueno. Siempre lo hemos dicho, los seminarios tienen la gran virtud que en unos minutos se entera uno de lo que alguien ha hecho toda una vida. Y es muy, gratificante ver lo que has hecho. Aquí en el CIBNOR vemos a la biotecnología formada de tres partes, tres pasos. Le llamamos la factibilidad biológica, que es estudiar qué hacen los organismos, la factibilidad técnica, llevar el fenómeno al laboratorio, y la factibilidad económica cuando pues ya hay un producto. Y fue muy interesante ver en tu exposición que en plena fase de factibilidad económica entre técnica y económica, donde ya están con el producto, pues necesariamente regresan a hacer ciencia básica nuevamente, ¿no? Por el ejemplo que diste del estudio del comportamiento de los genes durante la fermentación. Entonces, pues eso yo lo comento para que los estudiantes no lo vean como aislado, sino como que hay un ciclo entre aplicado, básico, etcétera, y pues la ciencia básica siempre va a ser necesaria, ¿no? Te agradezco mucho la presentación, muy interesante. Gracias por comentarnos todo esto. Gracias a Ana por invitarte, fue muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Sí, totalmente, totalmente lo que dice es una realidad, ¿no? Cuando se está, si nosotros no entendemos cómo funciona un gen, cómo se regula una vía metabólica, cómo hace cosas muy, muy fundamentales del metabolismo, de microbiología, evidentemente no podemos utilizar ese conocimiento para generar algunas herramientas de optimización, ¿no? Y hablando de microorganismos, pareciera pues obvio eso, ¿no? Pero pues nos hemos topado que nosotros tenemos que interactuar pues con médicos, con veterinarios, con inmunólogos, de alguna manera para poder entender justamente la frontera del comportamiento de los microbios que generar justamente ese tipo de componentes, ¿no? Y cómo incorporarlos, que muy bien lo menciona la parte de la factibilidad técnica, ¿no? Cómo agarrar ese modelo, ese conocimiento y cómo hacer un experimento que seleccione y que me diga y que me, o un método de selección que me vaya a hacer a generar o modificar un fenotipo, con base en estos ciertos componentes. Y evidentemente, si no tenemos un conocimiento claro de un entendimiento sólido de lo que es la ciencia básica, pues sí, es mucho más limitante, sí. Aquí en el chat no tenemos ya más preguntas. Algunas personas manifestaron que estaban teniendo problemas de conexión. Estas horas normalmente en algunas zonas de la ciudad hay mucha demanda o tráfico de datos porque todo el mundo está en clases y bueno. Me imagino. Sí.
Pues yo mostrar mi agradecimiento total, Cuau, por haber aceptado venir a darnos esta plática. Creo que de los jóvenes científicos biotecnólogos que yo conozco, tú para mí representas uno de estos que van en la frontera de la innovación, el conocimiento y la aplicación. Te conozco desde, creo, en un ISBA fue que nos conocimos. Sí, Por ahí donde andabas apenas terminando el doctorado y así es. exponiendo tus logros. Entonces, muchísimas gracias. Creo que como biotecnólogos tenemos retos enormes enfrente y que, bueno, gracias a los avances vamos poco a poco. Entonces, muchas felicidades por lo que tienes hasta hoy, por lo que has logrado. El TEC de Monterrey me parece una institución que ha apostado siempre por ir a la vanguardia, por estar al frente, por liderar este tipo de interacciones industria, academia, empresa. Ahora nos están llevando hacia no ya una triple hélice, sino una pentahélice, donde se está hablando también de bioprocesos que sean sustentables y que tengan responsabilidad social. Entonces, pues ahí vamos. Aquí Sí, tengo claro. otro comentario. Dice Abel Ramos. Tiene una pregunta para ti. Dice, ¿qué tanta diferencia se observa en la expresión de la proteína recombinante en relación a la cantidad de copias del transgen insertadas en el genoma? Yo creo que se Sí, refiere al proceso. sí, es una buena pregunta. Eso, nosotros, es conocido que para hay un rango lineal en donde entre más copias se generen, te aumenta el rendimiento, ¿no? Y ese rango lineal correlaciona también linealmente con o directamente con la resistencia a este antibiótico cioina. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, o sea, la parte que es de propiedad intelectual de este componente, es decir, ¿sabes qué? Vamos a generar varios insertos, ¿no? Y generalmente se utilizan algunos promotores conocidos, algunas áreas conocidas del genoma, donde pues se sabe que hay dos o tres, se insertan dos o tres. Nosotros encontramos una región en el genoma que son unos repetidos invertidos que están en muchos lados en el genoma. Entonces, nuestro circuito lo utilizamos para esas secuencias invertidas, repetidas, de manera que teóricamente se debería de insertar ahí, ¿no? Y hay varios clústeres a lo largo del genoma que tienen esos. Entonces, perdón, hicimos resistencia, resistencia, resistencia. Y tenemos hasta 25 copias. La cepa productora tiene como hasta 20, 25 copias en ese rango, por los rangos de concentración también que generamos en la selección asiocina. Y por eso el rendimiento de la proteína se aumentó muchísimo, muchísimo. Entonces, a la pregunta de cuál es la diferencia en la que se observa en la expresión de la proteína recombinante con las copias del transgen, hay un rango que es lineal, ¿no? Eso es proteína dependiente, o sea, no es para todas las proteínas. Así. Nosotros tenemos casos de otras proteínas en donde el hecho de que tengas más copias no aumenta más, no aumenta muchísimo más el rendimiento, ¿no? Eso es importante y es interesante. Y regresando al tema del comentario anterior, pues se tiene que entender por qué, ¿no? Antes de tapar ese hueco ahí, pues hay que entender por qué para poder justamente esta herramienta de optimización, pues usarla mejor, ¿no? Sí, que tiene que ver, yo creo, con regulaciones, ¿no? Sí, tiene que ver con la regulación, sí, pero y también tiene que ver con que muchas veces que haya muchas copias, se generan algunos cuerpos, se generan algunos artefactos ahí en el fermentador, bueno, por la alta cantidad de biomasa, y eso genera que el rendimiento no se vea manifestado, incluso cuando hay muchas copias del gen. Bueno, Paul Castro te dice excelente plática, muchas gracias. ¿Cuál es su opinión al respecto de las biorrefinerías que actualmente se encargan de variar bioprocesos de interés? No sé cómo a qué proceso se
No sé si se refiere al uso de alguna industria que utiliza algunos productos derivados del petróleo. No No, sé, no sé realmente. yo creo que se está, Paul, si nos puedes aclarar bien enfocado a qué, yo creo que se refiere más al uso de subproductos de la agroindustria, que tiene que ver Ah, con la biorrefinería, sí. sí. No, pues eso es uno de los campos en la energía que ahorita se está teniendo con muchísimo campo de oportunidad, ¿no? Porque hay muchos subproductos, hay muchos desechos que pueden ser revalorizados, ¿no? Y la revalorización de los desechos es un campo en la biotecnología que tiene muy, que es un problema un poco diferente porque estamos hablando de un desecho, ¿no? O sea, se habla de un desecho y los desechos los desechos varían mucho. Entonces, hay otro campo, hay otras preguntas que hay que hacer para pretratar el desecho, tratar de homogenizarlo, tratar de reutilizarlo, que esos costos de retratamiento del desecho sean económicamente factibles y que no digas, ah, pues ya revaloricé mi basura y ahora me costó como si estuviera, pues mejor me voy y me compro un medio de Sigma, ¿no? O sea, o sea, ahí sí, es un campo diferente, pero definitivamente creo, de hecho, hay muchos grants, oportunidades ahorita, justamente porque estamos en la época en donde tenemos que hacer los procesos sustentables, ¿no? Y sí, definitivamente es muy relevante. Sí, totalmente. Oye, Cuauhtémoc, yo tengo una pregunta. Y con relación a las regulaciones, has tenido, sobre todo ahora en México, que estamos enfrentándonos a una nueva etapa, bueno, donde se está tratando de regular la aplicación justo de cepas modificadas, ¿no? O, ahí no has tenido ningún problema, utilizas algún tipo de metodología relacionada con la regulación, no sé, QBB y algo de esto. Mira, nosotros lo que estamos haciendo es justamente ayudar a la industria, ¿no? Entonces, nosotros, estas componentes que les enseñé no son productos que nosotros diseñamos o no una idea de laboratorio, sino es idea de algunas personas en donde nosotros agarramos y optimizamos su proceso, su idea. Entonces, nosotros. Es donde nosotros estamos de agarrar la parte de la ciencia básica y tratar de conectarlo para que tenga un impacto en un bioproceso. Entonces, ese es como que en el núcleo esta unidad de interacción academia-industria es lo que tratamos de hacer. Entonces, no, estamos un poquito alejados de ese tipo de problemas porque pues, no son nuestros productos, ¿no? Es parte de consultoría científica que hacemos para la industria muy madura, pero también puede ser startups, ¿no? Como estos productos que les mostré. Ok, aquí Zoe Pelletier dice muchas gracias por la plática, muy interesante. Después de la parte de producción de los metabolitos o proteínas de interés, ¿cuáles son los retos para recuperarlos? Yo creo las operaciones downstream, hasta tener el Sí. producto que se pueda usar. Sí, eso también es muy importante, ¿no? Ese es muy, muy importante porque también en el downstream está impacta muchísimo el costo, ¿no? Entonces, pues es un reto muy, muy relevante y hablando de lo que estamos, algunos de los procesos que les acabo de mostrar, por ejemplo, el caso del ácido hialurónico es un polímero, es como una cadenita, y es una cadenita que se rompe muy fácil. Entonces, si le metemos procesos de precipitación, o sea, algunos mecanismos muy, muy astringentes, el metabolito pierde el valor, porque entre más grande es más caro. Entonces, se nos rompe y ya sale un peso molecular más bajo y ya es un producto más barato. Entonces, sí es un mundo, ¿eh? Es completamente un mundo diferente, donde también se requiere un expertise mucho, muy enfocado a hacerlo bien, rápido y barato, ¿no?
Esa no es mucho, mucho mi área, sino el área donde unos colegas del TEC en donde se enfocan en esto, yo les paso o interactúo con ellos, ¿sabes qué? ¿Cómo vamos a purificar esto? Dime dos, tres maneras de hacerlo, etcétera. Pero definitivamente, así como en la microbiología o los procesos upstreams, el downstream es tan complejo igual. Sí, yo creo que esto se podría subsanar o con la colaboración, con la multidisciplina, porque no hay de otra. Es por la complejidad, pues es como una manera holística de ver todo el proceso y Y hay límites. las instalaciones y equipos también son altamente especializados. Entonces, no hay manera de que digas, ah, pues sí, aquí tengo mi fermentador y aquí tengo unos cromatógrafos para todo, etcétera. Lo hace más difícil. Sí, claro. Pues bueno, Cuauhtémoc, creo que ya no tenemos más participaciones. Te digo, no queda más que agradecerte. Muchísimas gracias por tu plática. Yo creo que hay mucha gente interesada que podemos tener una colaboración. El CIPNOR es un centro que tiene grandes científicos que han trabajado desde microorganismos aislados del mar, hasta plantas, algún otro tipo de recursos. Somos un centro dedicado a los recursos naturales. Entonces, yo creo que tenemos la oportunidad de colaborar muchísimo con ustedes. De aquí salió la doctora Kitty, pero seguramente pudiera haber más colegas que pueden contactarte. Entonces, gracias y seguimos. Con mucho Vamos a gusto. hacer, Muchas vamos a gracias. hacerte llegar, vamos a hacerte llegar una constancia de participación por correo. Y pues también quedamos aquí pendientes. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Estamos ti. pendientes. Hasta luego. Bye. Bye.